hubiese sido cambiada por gol, ¿no? Más que eso, considero, Iván, que fue infructuoso, improductivo, y este es el gol que cae de Estupiñán. Bueno, sí fue un partido agradable, me parece que no fue un partido agradable, a mí me gustó el partido. Y eso dificultó también el juego al Platense, que en ciertos minutos fue sometido por el equipo azul profundo. Lastimosamente sí. El Motagua no supo aprovechar esa condición en los minutos que tuvo el balón, y al final pues los fallos se pagan caro, ¿no? Con derrotas. Y este es el gol de Javier Estupiñán. Balón que se iba sobre el horizontal y luego viene Platense en este resumen de jugadas que nos hace Cristian, y es precisamente el jugador Díaz el que anota, y Estupiñán luego completaría la tanda de dos goles que le da el triunfo al equipo de Platense, ante el cual hacerse muchas cosas buenas en el fútbol, y este técnico realmente ha demostrado que tiene una gran capacidad de trabajo en el equipo de Puerto Cortés. Ahí estaba Estupiñán, que ahora es líder de goleo en el campeonato de la Liga Nacional, llegando a 10 en su primera participación. Le quita la pelota al defensor Ponce del equipo del Real Sociedad, y así levanta la pelota y el balón al fondo de la red para poner el marcador 2-0. You make me happy when skies are gray.